comenzó tu vocación como actriz? Yo creo que empezó de muy pequeña, porque en casa siempre, bueno, de hecho yo empecé teatro amateur después de insistirle mucho a mi madre y a mi padre que me apuntasen, con 8 años. ¿Tienes alguna manía o ritual antes de empezar a actuar? Yo personal no, hay gente que entra con el pie derecho en el escenario, seguramente yo lo hago, pero no sin ser cuenta. Consciente, no. ¿Cómo preparas tus papeles? Preparar el personaje creo que es de lo más bonito que existe. Si es real, pues porque tienes la oportunidad de investigar, ¿no? Este punto de investigar, de descubrir. ¿Cómo fue? Y si no es un personaje real, en base a lo que te dan, la descripción del personaje, ¿no? Siempre hay un perfil de personaje, tú puedes ir creando. El vestuario es una parte muy importante. Según de qué época, te da una manera de andar, según del estatus social al que tú pertenezcas, te da una manera de moverte. Actuar. Y desde luego la caracterización es muy, muy, muy importante. Muy importante para meterte en el papel. Absolutamente. Bueno, queríamos empezar también sabiendo un poquito de... ¿Tienes algún diseñador que te guste en especial? Bueno, si nos ponemos a fantasear, ¿no? Con prendas más extremadas, yo me gusta muchísimo Alexander McQueen, pero si me fijo una cosa como más del día a día, ¿no? Sí. Giorgio Armani me gusta mucho. ¿Cómo sueles vestir en tu día a día? Me gusta la comodidad, pero es referenciar a las cosas bonitas, ¿no? Sí. Más que estén a la moda, que sean bonitas. ¿Un perfume que te guste? Pues hace un mogollón de tiempo que utilizo White Mask de Body Shop y pues tengo también, creo, Mademoiselle Chanel, bueno, Coco Chanel, y luego Lovely de Sarah Jessica Parker. ¿Haces algún tipo de ejercicio para mantenerte en forma? Me gusta mucho el Zumba, por ejemplo, Body Combat, soy un poco... Sí, cañeras. Sí, que haces ejercicio. Sí, me gusta. Sí, además tengo una profesora, tengo una monitora en el gimnasio que es maravillosa. ¿Cuál es el tu imprescindible de maquillaje que nunca puede fallarte? Pues un labio rojo y un buen rímel. Y otra preguntita más personal. Uh-huh. Bueno, sabemos recientemente que haces tus propias composiciones de prendas, que te gusta customizar sí. y crear uh-huh. prendas. Uh-huh. En sí, ¿en qué te basas? Explícanos un poquito. Las prendas, aparte de casos especiales, bodas, eventos o lo que sea, básicamente yo confecciono mis prendas del día a día. Pero básicamente me baso en esto, que sean prendas que a mí me gusten y hacer que favorezcan al máximo, ¿no? A veces ensayo error, ¿eh? He cogido prendas que he dicho esto. Esto no. No, pero bueno. Esto es todo. Espero que te haya gustado sí. este pequeño ratito con nosotros. Me ha encantado. Muchas gracias a vosotros.